Okay, now the title of this message is. El título del mensaje es. Counting your blessing. Hay que contar sus bendiciones. Yeah. Counting your blessings. Contar las bendiciones. Yeah, because I know that. But let me say before this was not the message I wanted to preach. Pero primero déjame decir que esta no era el mensaje que primero pensé predicar. I had my message that I was preparing. Yo tenía un mensaje que yo estaba preparando. Yeah. Because God gave me that message a long time ago, so I already have it in my mind. Era algo que Dios me dio en mi mente desde hace harto y ya lo tenía. But all of a sudden yesterday the Lord gave me this. Pero de repente ayer el Señor me dio esto. Yeah, this one override what I had in mind. Entonces me tocó cambiar lo que ya tenía en mente. I was like, whoa, Lord, this is what you want me to preach? ¿Es esto que quieres que predico? First, he gave me the title, Counting Your Blessing. Y primero me dio el título, contar sus bendiciones. Then he began to speak to me, then I began to write down. Y él empezó a hablarme a mí y yo empecé a escribir. Yeah, because what he said to me is, sometimes we always want new blessings. Porque lo que pasa a veces es que siempre queremos bendiciones nuevas. But the one God has done before, we easily forget. Pero lo que Dios ya nos ha dado antes, se nos olvida. Yeah. But God wants us sometimes to sit down and think all the blessings we have had. Pero Dios quiere que a veces nos sentamos a pensar en todas las bendiciones que ya hemos recibido. Yeah. When we look back, cuando miramos hacia atrás, we will see all the blessings are numerous. Podemos ver que nuestras bendiciones son muchas. And when we begin to think about receiving new blessings from God, y cuando nosotros empezamos a pensar en recibir nuevas bendiciones del Señor, if those blessings doesn't come, si se demoran en llegar a nosotros, we begin to get disoriented. We begin to get dissatisfied. Entonces nos vamos a sentir así desilusionados y desatisfechos. But God wants us sometimes just to think back and give Him praise and relax with Him and just rest on that. Y a veces Dios quiere que miramos hacia atrás y agradecerle a Él por y tener. Just to relax. Rest, yeah. Just to rest. Relajarnos. Yeah, relajarnos. Yeah. So in other words, now if I will involve us in this preaching today. Y entonces hoy quiero envolvernos en lo que voy a decir. Yeah. Because even I myself speaking to you now. Porque yo mismo cuando hablo a ustedes. Sometimes I don't even remember the past blessings. A veces a mí también a veces no me acuerdo lo que ha pasado de bendiciones. My mind is just to get something new from God. Porque tengo mi mente en recibir algo nuevo. Yeah. But we find out that these past blessings that God has given us. Pero vamos a encontrar que las bendiciones del pasado. If we totally dwell on it and glorify God. Si nos acordamos de esto y agradecemos a Dios. There's no way we will not be satisfied with God. No hay ninguna forma que no vamos a sentirnos satisfechos. Yeah, we'll be satisfied and grateful to God much more. Vamos a ser satisfechos y con gratitud hacia Dios mucho más. Now, there are many things we ought to be thanking God for. Hay muchas cosas que debemos agradecer a Dios. Now, if I ask us now, how many of us have actually just want to praise God because of the family we have had. Si les pregunto ahora qué tantas personas aquí han solamente querido agradecer a Dios por las familias que tenemos. Now we know that as Christians, sabemos que como cristianos, there are physical blessings. Hay bendiciones físicos. There are spiritual blessings. Y también hay bendiciones espirituales. Yeah. But those physical blessings, we'll talk about it a little bit. Y vamos a hablar un poco acerca de
las bendiciones físicas. Then we will not talk about our spiritual blessings. Pero también acerca de las bendiciones espirituales. Now, the physical blessings. Las bendiciones físicas. Now, in our lives as we are sitting down here. En nuestras vidas, como estamos aquí sentados. We know God has given us families. Sabemos que Dios nos ha dado familia. God has given us one another, as we are here, one another. Dios también nos ha dado el uno al otro aquí. God has given us also some of us wife and or husband. Y también esposos o esposas algunos. Yeah. Also, God also given us job. También nos ha dado trabajo. God has given us home, houses or home. Y nos ha dado casas o hogares. Some of us God has given us money. Y también nos ha dado plata. Yeah. Or some of us God has given us health. Y también nos ha dado salud. Sí. Yeah. So also some of us God has given us peace. Y también nos ha dado paz. Yeah. So all these things are the things that God wants us to be counting. Y todas estas cosas son las cosas que Dios quiere que contamos. Yeah. When we sit down with God. Cuando nos sentamos para estar con Dios. We begin to thank Him. Empezamos a agradecerle a Él. And not only in the time of our prayer. Y no solamente en la hora de orar. Now, let me ask us a question. Déjame preguntarles algo. How many of us have not praying? ¿Cuántos de ustedes han tratado, también cuando no estaban orando? Just sit down, don't begin to thank God for all these things I just mentioned. Solamente dando gracias a Dios por todas las cosas que tienen. For my child, you just see your child, you'll be saying, Lord, I thank you for my child. Por ejemplo, ay, gracias Señor por mi hijo. Yeah. Let us begin to add this, all these blessings into our daily life. Dejamos contar estas bendiciones en nuestras vidas diarias. I know we are not able to begin to count our blessing to our neighbor. A veces no estamos preparados o no podemos contar las bendiciones de la vecina. Yeah, because sometimes it will cause jealousy. Porque a veces va a causar el sentido de ser celosa. O yeah, so now it will bring envy. Y cuando causa ser celosa. Yeah, celosa also. Jealousy. Envidia. Envidia. Yeah. So yeah, then because of that, we are not able to share it with others. Y por eso no podemos compartir con otras. Yeah. Otros las bendiciones. But let us sometimes sit down by ourselves. Pero dejamos sentarnos con nosotros mismos. ¿No? If possible, write down all the things you have. Y si posible, escribir todas las bendiciones. You just write, Lord, thank you for my children. Señor, gracias por mis hijos. Lord, thank you for this home. Gracias por este hogar. Lord, thank you for the country that I was born. Gracias por el país en donde nací. Lord, thank you for the family, my father and my mother. Gracias por mi familia, mis padres. Father, thank you for this car that I have, that you gave me. Señor, gracias por el carro que me has dado. Lord, I thank you that I have a job. Gracias que tengo un trabajo. Lord, I thank you for the water that I drink. Gracias por el agua que puedo tomar. Lord, I thank you, oh Lord, that I have a bed to sleep. Gracias, Señor, que tengo una cama donde dormir. And so on and so forth. Y además, sí, además, sí, además. Because these things, a lot of people do not have it. Porque sí, hay gente que no lo tienen. Because here, we are enjoying it without even putting into consideration that they are blessings. Y aquí estamos nosotros disfrutando todas estas cosas sin ni pensar que son bendiciones. Then, now, if we begin to let this become a part of us. Si dejamos a esto empezar a ser parte de nuestro ser. Let me ask you a question. Ask us a question. Hacer otra pregunta. How many of us we have children? How many of us have children? Tenemos hijos. Then you buy them clothes. Y les compras ropa. Then he doesn't come to you and say, Papa, thank you for these clothes. Y si el hijo no viene a ti para decir, gracias, papi, para comprarme ropa. If we do so to God.
Si lo hacemos así con Dios. How do you feel when your child says thank you for this cloth? ¿Cómo te vas a sentir cuando tu hijo sí viene a decir gracias por esta ropa? God is much more proud than you are. Y Dios va a ser mucho más orgulloso y feliz que ustedes. Not only once. Y no not solamente one time. Una vez. Let it become a part of you. Pero déjalo ser parte de cómo vives. If you tell God thank you for this cloth today. Si tú dices a Dios, gracias Señor por esta ropa hoy. Tomorrow, thank you for this cloth. Y mañana también, gracias por esta ropa. Next tomorrow, papá, thank you for this cloth. Y el día después, papi, gracias por esta ropa. I tell you, he will give you much more. Entonces te digo que él te va a regalar aún más. There's no way Satan the devil. No hay ninguna manera en que el diablo. Can make you become angry. Puede hacerte sentir persona que sea vred, sur. Sur. ¿Cómo es? Moqueado. Molesto. Molesto. Mm-hmm. Yeah. So there's no way he can tempt you to make you angry. Entonces no te puede tentar a tener sentimientos así de feos. Where the temptation are is because we want something new. La tentación solamente viene si siempre queremos algo nuevo. But when we don't receive it, y cuando no lo recibimos, we get angry and discouraged. Vamos a sentirnos ofendidos. Yeah. But when we begin to glorify God for all these ones we have continuously. Pero cuando empezamos a dar gracias a Dios por todo lo que tenemos cada día, then we are in a safe zone. Entonces como en una zona segura. You see that in that kind of mindset, there's no way you can get tempted. Con la mente así, no hay ninguna tentación para ti. Count your blessings. Cuenta tus bendiciones. Count it to yourself, not to your neighbor. Cuéntalo para ti mismo, no para tu vecino. Just sit down and begin to think all these things that God has given you around. Siéntate y empieza a pensar todas las cosas que el Señor te ha regalado. You will see how you will feel. Entonces vas a ver cómo te vas a sentir. You will burst into laughter. Te vas a reír. You will burst into joy. Te vas a sentir feliz. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Now let's just quickly read the word of God so that I don't speak without. Ahora vamos a leer la palabra de Dios. Look at somebody's blessings. Mira in the Bible. A las bendiciones de Abraham en la Biblia. En Genesis 24, verse 24. Yeah. 24. Let me see. 35. Versículo 35. Yeah, 24, 35. Versículo 35. Yeah. 24, 25. 35. 35. Okay. So here, he says here, I will read it for you then. He says, the Lord has blessed my master greatly, and he has become great, and has given him flocks, herds, silver, and gold, male and female servant, and camel and donkey, and donkeys. Y el Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor, que se ha enriquecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. How many of us have one day sat down? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado un día? And said this word to myself, to us. God has blessed me with home, husband, children. Para decir a nosotros mismos y a Dios, gracias por el hogar, por mis hijos, mi familia. Yeah. Even for money in my account. Y también por la plata de mi cuenta. God, I thank you, oh Lord, for this country that I'm living in. Y gracias, Señor, por el país en donde vivo ahora. Look at somebody counting the blood. How can this man be dissatisfied? How? ¿Cómo puede ser satisfecho el hombre que dice esto? Dissatisfied. Dissatisfecho. When he have that mindset. Cuando tiene la mente. To be counting his blessing. De contar bendiciones. But this we do not do. Even including myself. Pero no lo hacemos. Yo tampoco. I have never wanted to sit down. I begin to say, God, you have given me this, giving me this, giving me this.
I have never one day. No, he tenido. I have never one day sat down. Never once. I have never once done that. No lo ha hecho ni una vez. No se ha sentado a contar sus bendiciones. If I begin to have this kind of understanding that all this is I have. Si voy a empezar a tener la mente de todas las cosas que sí tengo. Every day I will be satisfied with God. Que cada día voy a sentirme satisfecho y con Dios. Hallelujah, because look at just by yourself when you read this place, how do you feel? Somebody is counting his blessings. ¿Cómo te sientes cuando tú ves cómo aquí está contando sus bendiciones este hombre? Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. So we now see actually that this kind of understanding is what God wants from us. Y ahora podemos ver que este entendimiento es lo que Dios desea para nosotros. Yeah. Because why God himself has so seen that he has given us so much. Porque Dios sí sabe que él nos ha dado tanto. But not that he doesn't want to bless us, but he wants us also to have that understanding, that mindset. Y no es que no nos quiere bendecir más entonces, pero él quiere que tenemos la mente de ser agradecidos. Yeah, to be able to count all these blessings. Así que podemos contar nuestras bendiciones. And rest in that safe environment. Y relajarnos en la zona segura. That God who has given me this. Que el Señor que me ha dado esto. He's able to give me much more. Él está hábil de darme mucho más. Now, let me ask us a question. How many of us actually, because I said I myself, I have never, not until God revealed it to me, I did not know. Antes de que Dios me reveló esto, yo no sabía que hay que hacer así. Yeah, let me ask us a question. Now, how many of us actually sat down and begin to name all these things God have given us? A veces se han sentado a contar y mencionar cada cosa para que estamos agradecidos. Yeah. If they know I have done it here. ¿Lo han hecho ustedes? ¿Están agradecidos? Yeah. Y mencionar y todos. Esto y por esto estoy agradecido. Yo últimamente. Sí. Okay. Thank God. I think on God, yeah, for his sister. I often, the spirit, often, you know, when in the morning, thanks for parents, thanks for the children, thanks, you know, it just comes muchas from the spirit. Mm. And that's the day to open. Me despierto así que, ay, gracias por mis papás, gracias por eso. So it's not, I've not decided myself, but it comes not from you. Oh, thank pero God for no that. Es que yo lo escogí despertarme así, pero es como si el espíritu en mí hace salir estas palabras y esta alegría de mí. Yeah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Maybe the Lord is speaking to me, which I have not been doing. Where about sister, you, sister Mahena? A veces no lo he hecho y a veces debo hacerlo mucho más. Okay, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Now, let's go to the book to, let's talk about the spiritual blessings. These are the physical blessings. Aquí se habla acerca de las bendiciones físicas. Yeah, let's go to the spiritual blessings. Pero ahora vamos a ir a las bendiciones espirituales. So that we, just as we begin to thank God for the physical blessings. Así que cuando empezamos a dar gracias por las bendiciones físicas. So also, we also begin to thank God for the spiritual blessings. Que entonces también empezamos a dar gracias por las bendiciones espirituales. Because these are very important. The two are to be carried along. Porque estas dos clases de bendiciones van juntos. Matthew chapter 5. Que buscamos en Mateo 5. Let's see. Las bienaventuranzas. Yeah. Chapter 5, yeah. Mateo. I think I'll start from 3. 3 where the early church just started. What? Matthew 5, 3. Matthew 3. Nein, 5, fra vers 3. Yeah. C'est les prisningerne. Capítulo 5. Yeah. Y desde versículo 3. If we are there, then I will read. If we are out there. Si ya estamos ahí, voy a leer. Are we there? Yeah. Okay. I will read now. I will just read the whole of them, Sister Mayana, then you can read. Okay.
Then he says, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the milk, or blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemaker, for they shall be called the sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when men revile and persecute you and say all kinds of evil things against you falsely for your sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they have persecuted the prophet who were before you. Mm-hmm. Yeah. Y desde versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal con vosotros falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas aún que fueron antes que vosotros. Aleluya. Amén. Now, our Lord Jesus Christ was speaking to believers, just as like me and you. En este momento, nuestro Señor Jesús estaba hablando a los creyentes. Hallelujah. Como tú y yo. Whether we like it or not, as we are all sitting down here, we fall into these categories. Si nos gusta o no, estamos en la misma categoría que ellos. Yeah, whether we understand it or not. Si lo entendemos o no. También. So, but he says, you are blessed. Pero él está diciendo... como es bien bienaventurados yeah. son. Because why? ¿Y por qué es? You have this character. Porque tienes el carácter. All this character the Lord mentioned here, there are very many. Aquí hay muchos ejemplos de la clase de carácter. Now, if this character the Lord is talking about, do we know that we possess them? Sabemos que nosotros sí poseemos el carácter de que es él está hablando. We have never even thanked God for these characters. Ni siquiera hemos dado gracias a Dios por estos caracteres. This is what the Lord, I was just writing my message. The Lord said, stop, this. Yo estaba escribiendo mi mensaje y el Señor me dijo, para. Y me hizo ver esto. Yeah. Now, let us begin to see. Let's see again. Dejamos ver otra vez que dice. He said, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Now, let's talk about that place. Bienaventurados los pobres en espíritu. As you are sitting down here now, right now, if I ask you, all of us here now, do we know that we are poor in spirit? Cuando, si preguntamos a nosotros que estamos aquí, sabemos que somos pobres en espíritu. So if we do not know, how can we say, Lord, thank you that I'm poor in the spirit? Si no lo sabemos, ¿cómo podemos agradecer a Dios por ser pobres en espíritu? Hallelujah. But because you are poor in spirit, the Lord is now saying that you are blessed. Pero ahora que sabemos que estamos pobres en espíritu, Dios dice que somos también bienaventurados. Now, again, the second one again, it says here, he said, blessed are those who mourn. Y el segundo dice, bienaventurados los que lloran. Hallelujah. Now again, do we also know that we are mourning?
Sabemos que estamos llorando o que tenemos esta tristeza. Do you know that whenever you are praying for somebody, you are mourning? Sabes que cada vez que estás orando o rezando por alguien, estás llorando o así con la tristeza de Dios. Yeah, because your prayer goes to God like mourning. Porque tu oración va al Señor como tristeza, compasión. That is why God feels you, He comforts you. He says you shall be comforted. Y por eso es que también dice que Dios te va a consolar. So in other words, let us begin to have this awareness that whenever we are praying, we are mourning. Entonces empezamos a darnos cuenta que cuando estamos con esta tristeza. So we can now say, Lord, I thank you that when I was mourning, you comfort me. Así que podemos decir que gracias, Señor, Amen. Que cuando yo estaba llorando, yeah, you comfort me. Tú me has consolado. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. We now begin to see how powerful these things are. Ahora empezamos a ver qué tan poderosos son estos caracteres. Hallelujah. Now, let's go to the third one. El tercero dice. He says, blessed are the meek. Cinco. Yeah. Yeah. Bienaventurados los humildes. Yeah, for they shall inherit the earth. Porque ellos heredarán la tierra. Now we now begin to see also here. Do all of us here? Who know? Do you know that you are meek? Sabemos todos que somos humildes. Me and you, we do not know. I do not know also. Yo tampoco de verdad sé. Yeah, I'm just. How will I say? We are just serving God without no. We don't know the deep things of God. Yeah. A veces no sabemos las cosas tan profundas de Dios. We are just serving God, but God wants us to go deeper now. He's giving us this. Pero ahora Dios va o quiere que vamos más profundo. So in other words, we can now say, God, thank you that you have blessed me with inheritance. Entonces podemos agradecer a Dios que Él nos ha bendito con una herencia. To inherit the earth, he says. Él dice que vamos a tener la herencia de la tierra. Not this tierra, the earth, the new earth God is going to create it. He has already created. Tierra, pero es la nueva tierra que Dios ha creado. It's yours. Pertenece a ti. Then if you know that it's yours, let us begin to thank God for it. Si sabemos que pertenece a nosotros, debemos empezar a dar gracias por esto. If we are living in this kind of, if we have this awareness, there's no way the enemy can make us angry. Si tenemos esta mente, el enemigo no nos puede enojar. There's no way. We can get angry. Oh. No nos podemos poner tan ofendidos. Now let's watch again. Let's go to the fourth one or the fifth one now. It says here, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Now we know what is this righteousness God is saying to us. ¿De qué clase de justicia está hablando Dios a nosotros? I know that Mama Lena has been hungry for righteousness in this area. Amen. Yo sé que Lena ha sentido hambre por la justicia en este lugar. Also, Sister Norma. También hermana Norma. You are bringing people to the house, to this small church we have. You are hungry for righteousness. Tú llevas a gente aquí porque también tienes hambre de la justicia. Yeah. Also, Sister Mañana, when he sees people, he goes to them and speaks to them. She's hungry for righteousness. También, hermana Mañana, cuando ve a gente, ella va a hablar con ellos porque tiene hambre por la justicia. Also, my wife, Laila, when she organized prayer, she's also hungry for righteousness. También mi esposa Laila, cuando está organizando reuniones de oración, es por el hambre de justicia. Let us also begin to thank God. También empezamos a dar gracias. The way you thank God for your cloth. A Dios como le agradecemos por la ropa. Your children, your family. Y los hijos y la familia. So let us begin to thank God that we are hungry to see change. También debemos agradecer a Dios que tenemos hambre de ver una diferencia. Okay, so let me quickly rush it because the time has fast spent. Voy a hablar un poquito más rápido y terminar pronto porque el tiempo ha ido. And God said he will feed you. Y Dios dice que él te va a llenar. Because you hunger to see people come to the Lord. Porque cuando tú tienes hambre de que gente va a venir al Señor.
So you will be filled. Él te va a llenar a ti. Because you are giving out, pouring out something. Porque tú das algo de ti. You empty your cup. Es como ti, si vacías tu vaso. So God fill it back. Pero Dios much more. Va a llenarlo otra vez, mucho más. Then in 7 it says, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Y en versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. How many of us can actually say to God, Lord, thank you that I'm merciful? ¿Cuáles de nosotros podemos decir, ay, gracias, Señor, que soy misericordioso? I have never done it. Yo nunca lo he hecho. But God wants us to say this to him. Pero Dios quiere que lo decimos. Yeah. Hallelujah. He said, blessed are the merciful. Who is talking in the Bible? Us, me and you. Y aquí él sí está, hablamos acerca de nosotros, tú y yo. Blessed are the merciful. You are a merciful person. Bienaventurados los misericordiosos. Tú eres misericordioso. Whether you like it or not, you are a merciful person. Si te gusta o no, tú sí eres misericordioso. There are places you do not even remember you have shown mercy to people. Hay situaciones en cuales has mostrado misericordia a gente y ni siquiera te acuerdas. You do not know, but God recorded it in heaven. Tú de pronto no lo sabes, pero Dios lo ha contado en el cielo. But he sees you as a merciful person. Él sí te ha visto como una persona misericordiosa. That is why when you say, God, forgive me, immediately he forgives you. Por eso es que cuando tú dices, perdóname, Señor, de repente ya te perdona. Because many places you show mercy. Porque has mostrado misericordia a mucha gente. So let us begin to thank God. Entonces, for this. Empezamos a dar gracias. God wants us to know that all these are also spiritual blessings he has given us. Y él quiere que sabemos que son bendiciones espirituales. You remember physical blessings and spiritual blessings. ¿Te acuerdas las bendiciones físicas y las bendiciones espirituales? Yeah, but a lot of the spiritual blessings we do not know. We are not even know. We are ignorant of it. Pero hay muchas bendiciones espirituales de cuales somos ignorantes, no sabemos bien. So from today onward, let us begin to thank God for these things. We have it in us. Entonces, desde hoy y en siguiente, empezamos a dar gracias porque lo tenemos now, dentro. Now, I will end with this. Y voy a terminar con esto. Then, number 8, it says here, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. How many of us have one day said to God, Lord, I thank you that I'm pure in heart? ¿Cuáles de nosotros hemos dicho, ay, gracias, Señor, que soy limpio de corazón? Hallelujah. None of us, even me. None of us. Ninguno de nosotros, me imagino. Yeah. Ni siquiera yo tampoco. Every day I tell God, Lord, please make my heart pure. Cada día pido al Señor, Señor, por favor, limpia mi corazón. Yeah, but he's saying here now, blessed are those. That means people already possess it, they have it already. Y aquí dice, bienaventurados son los. Entonces significa que ya lo tenemos. So he's talking to me, you, all of us here, we have it already. Él está hablando a cada uno, tú, lo tenemos toda, ya. So let us have this mindset that we are already pure in heart. Entonces dejamos tener la mente que ya somos limpios de corazón. For if you are not pure in heart, God will not hear your prayer. Porque si no, Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Hallelujah. So that means your heart is pure. That is why you are able to pray and receive. Eso significa que como tu corazón es limpio, tú sí puedes pedir. Rezar y recibir. A lot of us have seen dreams of God. Muchos de nosotros hemos visto en nuestros sueños algo de que nos cuenta Dios. So that means we see him, that means we are pure. He said they shall see God. Esto mm-hmm. significa que también somos limpios de corazón, que sí vamos a ver a Dios. The other day I told us the open dream I had. I sat on the chair, Jesus appeared to me. El otro día conté a ustedes que yo estaba sentado en una silla y Jesús apareció al frente mío. Because why? This is it. I did not know. Look at yo it no here. Yo no lo sabía, pero mira por qué es.
So now let us begin to live like this. Begin to thank God for all these spiritual blessings. Entonces desde ahora empezamos a vivir así y actuar acerca de esto. So today we know that this blessing we have it in us. These qualities, characters. Sabemos que ahora tenemos estas bendiciones espirituales, el carácter así. So that we can begin to thank God with it. Y podemos empezar a dar gracias al Señor. The same way we thank God for physical blessings. De la misma forma que damos gracias a bendiciones físicas. Because we see them. Porque las podemos ver mejor. So also these ones, spiritual blessings, entonces, though we do not see them. Igual con estas bendiciones espirituales, aunque no las podemos ver. But we let us know that we have it. Pero Él déjanos saber que tenemos. And begin to thank God with it. Y empezamos a dar gracias. God bless you all in Jesus' name. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amen and amen. Amen.